estoy entre el pojo. Sí, Natalia la tiene. No, la ha dicho bio, ben, vale, entendió vale. Violen. Ha dicho violen. Más hay un hueco ahí, pues. Violen. Venga. Que empecé la Belén, campo. ¿Qué tal, qué guapo? Hola. ¿Qué tal, qué guapo? ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal, Violeta? Hola. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás? Hola, Cris, encantada. A ver, yo me tengo que ir ahí, ¿no? ¿Qué pelo? ¿A quién la deja? ¡Qué fuerte! ¡Qué cambiado está todo esto! ¡Guau! ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estáis? Yo también, en verdad, como podéis observar. Ayer para mí era una responsabilidad muy heavy, la verdad, estar ahí delante de todos vosotros y para venir como jurado, porque a pesar de estar acostumbrada a estar en la tele un poco en ese formato, esto no tiene nada que ver. Y haber estado en vuestra posición para mí era un nivel de empatizamiento heavy. Y me sentía ahí como un poco, de hecho, a la pobre Nayara, que es que esto lo tengo que decir, digo, le quería decir esta semana y le digo esta noche. Y entonces, claro, yo pensando así, te has quedado con una cara, mi pobre. Sí, te has quedado con una cara de cuadro, la misma que tenía yo por dentro, diciendo, resuelve esto ahora mismo, Rodríguez, resuélvelo. O sea, te puedes imaginar. Literalmente yo te quería decir, esta semana hemos visto que por momentos pues, faltaba cierta conexión, ¿no? Por momentos, en algunos pases, lo que sea, y Abril pues dijo eso, ¿no? Entonces, digo, esta noche, yo, esta noche, ¿lo has dicho esta noche? Sí, sí, lo has dicho, yo, resuélvelo. Lo hablamos luego, se lo dije a ellos, digo, ha faltado conexión. Mis pobres, no faltó nada de conexión, ¿vale? Estábamos todos conectados en la canción, estábamos todos viviendo ese momento. Y como, y digo, no, mañana se lo digo, vamos. O sea, que lo habéis hecho increíble, habéis estado todos espectaculares. Y de verdad, o sea, yo os estaba viendo durante toda la semana, pero luego os vi en los ensayos y en la gala fue, o sea, una cosa inesperada para bien. O sea, de repente nos esperábamos una cosa muy buena y de repente fuisteis al máximo exponente, pero todos, de verdad, os lo digo de corazón, enhorabuena, porque, claro, es que verlo desde fuera no es lo mismo que vivirlo desde dentro y de verdad que lo estáis haciendo genial, o sea, estáis haciendo un trabajo estupendo, esto es una adaptación, yo ahora estoy aquí de intrusa en vuestra casa, pero cuando yo he pasado por esto, lo he vivido pues, muy diferente, como probablemente ahora me contaréis, pero como lo estáis viviendo vosotros. Y cada uno lo vive a su manera, cada uno su evolución la vive a su manera. Y luego pues, estar de jurado, que yo he tenido la oportunidad de estar ayer, y vivirlo desde esa posición, pues también se sufre. Y o sea, yo lo he sufrido mucho ayer, pero ellos también lo sufren un montón, porque estáis a un nivel, de verdad, desde fuera se os ve a un nivel que es indudable el talento que tenéis todos para estar encima de un escenario, el talento vocal que manejáis cada uno. Sois súper diferentes, o sea, no tenéis nada que ver personalmente ni profesionalmente encima del escenario. Sois una edición muy variada, entonces de repente es como, wow, Gala 5, ¿a quién nominas? ¿Sabes? Entonces no es nada personal, no es nada que estéis... Simplemente al final esto es un trabajo de lunes a domingo que os pasáis de martes a domingo currando un tema... que es cierto que el trabajo durante la semana se valora y que cuando tú más trabajas durante la semana, menos margen de error hay para el examen de lunes, eso está claro. También depende mucho del nivel de la dificultad. Ruslana, esta semana tenías un currazo, o sea, un currazo, al mismo tiempo que Martín y Álvaro. O sea, pues es baile, es cosas que influyen, ¿no?, en el trabajo de la semana y que hay que... pues enfatizar un poco más y dedicarle más horas y tiempo. Luego a veces te tocan canciones que dices, pues si ya la controlo y ya la manejo, entonces quizás esa semana la dedicas un poco menos. Pero para el jurado, al final os valora el trabajo durante toda la semana, pero lo que pasa el lunes, en el examen del lunes, esto es como, no sé, como el que entrena durante la semana y luego se va al partido y no marca goles, ¿no? Y luego lo comparas con, o, pues yo qué sé, en la clase, estudiando. Tú estudias toda la semana y tienes la mala suerte de que vas al examen del lunes y lo cateas. Pues esto es lo mismo, pero trasladado a esto, que es un reto mayor para vosotros, porque el lunes os exponéis pues, a miles y miles de personas que os están viendo en directo y muchos factores que no dependen de vosotros. Si el trabajo va atado y lo lleváis súper interiorizado, pues lo que pase el lunes
pues habrá menos margen de error y probablemente sea positivo. Pero muchas veces, y a mí me ha pasado un montón de veces de llevar de aquí las cosas súper atadas y luego llegas el lunes y no está, para el jurado no está bien, ya sea por interpretación, ya sea porque el baile pues no estaba del todo interiorizado, porque la dificultad era mayor, por muchos factores, pero al final sois buenísimos y eso lo tenéis que tener claro, estáis aquí porque os lo merecéis todos, del primero al último. Y es un regalo, esta experiencia es maravillosa, que la viváis cada uno a vuestra manera. Yo no os voy a dar ningún consejo porque mi experiencia no tendrá nada que ver con la vuestra. Y mi experiencia aquí ha sido completamente diferente a la que hayas vivido tú, Lucas, a la que hayas vivido tú, Alex, a la que hayas vivido tú, Nayara. Entonces, cuando salgáis de aquí, cada uno tendrá su visión de esta, y su percepción de esta experiencia, que para todos, de verdad, cualquiera de mi edición estará de acuerdo conmigo en que esto es un regalo, que ha venido, pero que os lo habéis ganado también y os lo habéis currado. O sea que ya me callo un poquito y preguntadme. ¿Qué haces? No, mucha cuerda, me dan 45 minutos y dedicado un 45 minutos. ¿Qué hago? Nada. Bueno, pero contadme un poco también vosotros cómo sentís o cualquier cosa que queráis hablar. Yo quiero preguntarte cómo fue tu experiencia. O sea, ¿cómo recuerdas tú tu vivencia en esta casa? Mira, la mía, ahora 6 años después, que lo puedo hablar con otra calma, la mía fue igual de buena que igual de dura, porque realmente yo llevaba muchísimos años queriendo estar aquí y entiendo que muchos de vosotros quizá también, y otros no. Entonces, al final hay muchos que es lícito también, ¿no? De repente aparece Operación Triunfo y dices, joder, pues una oportunidad que yo quiero ser cantante y quiero estar ahí. La mía en concreto llevaba desde los 3 años, que me encantaba esta edición. La primera, la de Rosa, yo la vi. Y entonces era como el sueño de mi vida. Y para mí cumplir ese sueño fue un shock. Entonces, entrar aquí, al final, esto es así, esto es un concurso y cada semana se va uno y creas que no, tiene una parte también de reality, de que hay una parte en la que estamos 24 horas y estáis metidos en la casa de la gente. Yo quizá no venía preparada para ese tipo de reality, de formato, ¿no? Venía muy encasillada en quiero currar, quiero trabajar, no me quiero ir a mi casa porque me han dado la oportunidad. Ha sido como la cama elástica de vivir esta experiencia. Entonces yo estaba muy centrada en el trabajo. Yo soy una tía pues que muy amiga de mis amigos, que me lo paso muy bien, muy mamarracha, muy todo, pero luego aquí estaba muy cohibida. Y no por las cámaras, no por el hecho de las cámaras, porque no sé, ahora me contaréis cómo lo vivís vosotros, pero yo no estaba pendiente de las cámaras, pero sí al final inevitablemente no estás en la calle en tu vida normal. Tú eres consciente de que estás en un programa de televisión. Por mucho que seas tú y seas natural, no eres tú al 300%, no eres tú con tus amigos. Yo me imagino que tú, Violeta, en tu casa, pues como te comportas con tus padres, con tus amigos, desde fuera estarán muchas veces diciendo, Bio, tía, o sea, ha habido momentos que no te he visto como eres tú. Y a mí me ha pasado eso al máximo exponente. O sea, yo he salido de aquí, muchos de mis amigos me decían, tía, es que muchas veces sufríamos por ti porque te veíamos cohibida, te veíamos muy centrada en el trabajo, dando poco margen a disfrutar. Que yo luego me he sacado la espina en otros programas en los que he estado y he tenido la oportunidad de disfrutar y ser toda la mamarracha que yo soy en la vida real. Pero esto, pues por circunstancias, no lo he disfrutado todo lo que yo quería desde pequeñita. O sea, era el sueño de mi vida y estar aquí para mí ha sido un regalo, una de las mejores experiencias que yo he vivido en mi vida, pero sin embargo ha tenido una parte muy grande de sufrimiento. Y sufrirlo no sirve para nada, porque al final tú estás aquí porque te lo mereces, porque te han dado la oportunidad, trabájatelo, cúrratelo para no marcharte, porque evidentemente todos somos conscientes. Y lo que os decía antes, Gala 5, estáis a un nivel muy alto. Todos sois susceptibles de la nominación. O sea, a veces por cosas ínfimas. No quiere decir que no cantes que flipas, que no tengas una presencia escénica brutal, tablas en el escenario, que lo estés dando todo de ti, o que hayas currado al máximo durante la semana, pero al final, por una cosa ínfima, el jurado se ve obligado a nominarte. Entonces, todos somos susceptibles a la nominación, entonces al final eso se nota muchas veces de, joder, no me quiero ir a mi casa, y yo quiero currármelo y quiero estar. Entonces, por circunstancias de la vida, pues yo no lo he disfrutado al máximo sin pensar en esa parte. Y luego ha habido un momento que yo también entraba en bucle, que eso es algo que también quiero que sepáis, no entráis en bucle por la percepción del jurado y las valoraciones del jurado. Muchas veces, por un momento en un escenario, a veces, pues mira, yo ayer lo he comprobado, ¿no? Escuchando desde los cascos, con la gente, incluso a veces la percepción tampoco es la misma la que luego tenéis haciendo aquí el repaso de gala de vuestras actuaciones. O sea, no os lo toméis tampoco a nivel personal ni a pecho, sino que son cosas que, bueno, que hay que aceptar y que hay que, pues decir, oye, a mí me han dicho esto, esto y esto, lo voy a intentar integrar o lo voy a intentar tener en cuenta, pero al final tú eres tú, y tú eres tú como artista. O sea, tú eres un artista que ha venido aquí a aprender, a disfrutar de esta experiencia y cada semana a dar lo mejor de ti. A partir de ahí, coges lo positivo, lo que te venga, la crítica constructiva que te van a dar cada semana. Pero sufrirlo no sirve para nada, porque sufrirlo cuando salgas fuera y te veas en los vídeos, quizá te pasará lo que me pasó a mí, que yo no me podía ver en ningún vídeo.
en ninguno. Porque en la gran mayoría de ellos me veía sufriendo. O sea, porque yo también me conozco y desde fuera digo, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿No? Muy pocas veces. De hecho, mis compañeros me lo decían. Digo, tía, la Miriam que eres en la habitación cuando se apagan las cámaras y se apagan los micros, no eres la Miriam que por la mañana sale y está desayunando aquí o se mete en las clases y está súper obcecada en mejorar. Luego yo he tenido una laringitis la mitad del programa, pero que ha sido fruto de los nervios y de la ansiedad. Esto también, no sé si a vosotros os pasa, pero al final cuando tienes ansiedad y no sabes reconocerla, y sí. A mí era la primera vez en mi vida que yo tenía ansiedad, de repente a mí me empezó a afectar pues, al estómago, a la garganta, y yo tuve una laringitis y yo decía, me voy a marchar, porque claro, con laringitis, ¿qué hago en este programa? Si no, no tienes voz. Entonces es importante, que es muy complicado y es muy difícil de controlar, y cuando te da así con ansiedad, pues difícil, pero de no sufrirlo, que lo sufráis lo menos posible. O sea, es así, porque al final esto es un visto y no visto, es que cuando os dais cuenta es febrero, o sea, todos os vais a ver fuera, o sea, y cuando salgáis fuera veréis que esto pues, ha sido un paseo, ha sido una aventura y que nada es tan exagerado, porque luego aquí se magnifica muchísimo todo, ¿sabes? O sea, se van los compañeros y parece que no te voy a volver a ver nunca más en la vida. O sea, yo, mira, ahora que recogen memes de mi época de hace 6 años, yo veo, Dios mío, lloré cuando se fue a Gonei, que parecía que no lo iba a volver a ver en mi vida. O sea, como, señora, ubícate, si te queda una semana. O sea, ¿pero qué haces? Y claro, todo se magnifica muchísimo. Luego te mandan un vídeo a tu familia y parece que no la ves desde hace 3 años. Sí. Y luego estás 2 semanas en casa y dices, mamá, déjame en paz. Y luego estás aquí y dices, ¿estarán bien todos? ¿Cómo estarán? ¿Sabes? Y luego dices, si es que no pasa nada. Y si pasa algo malo o pasa algo de verdad, como, pues yo qué sé, una pandemia que vuelve, ¿sabes? Os lo contarán. O sea, todo está bien. Y tenéis a muchísima gente que os quiere fuera. Muchísima. Eso que lo sepáis también. Sois muy queridos todos. Y muy admirados por mucha gente fuera. O sea, que tenéis que estar tranquilos. Vale. ¡Uf! Directora de la academia. Próxima directora. Bueno, si es que he hablado todo. ¿Sí? ¿Ves? Mira ahí, me dais 45 minutos y me he venido arriba. Lo he dicho todo. Dime. Yo te quería preguntar, porque me ha pasado un poco lo que acabas de comentar tú. Y viéndolo ya después de 6 años, como comenta el hecho de que te cuesta ver los vídeos, tal, ¿qué consejo daría, qué consejo te hubieses dado a ti misma después de todo este tiempo? Es que no sé cómo explicarlo, no sé cómo preguntarlo. A ver, ¿qué te dirías a ti misma hace 6 años para disfrutar como no pudiste disfrutarlo? Precisamente es eso, el hecho de entrar aquí. Sin presión es muy difícil. O sea, yo os mentiría si os dijese, no, aquí hay que estar sin presión. No, es mentira. Estáis en un concurso de televisión y os estáis jugando para manteneros el máximo posible en antena, para estar ahí mostrando vuestra calidad. Sois profesionales, queréis formaros. O sea, no sé cuántos años tenéis todos, pero es que os queda muchísimo tiempo de formación, de seguir creciendo. O sea, esto es simplemente abrir las puertas a lo que viene después. El hecho de no entrar aquí sin presión tampoco es verdad, porque tú entras aquí con una presión añadida que es, estoy en un programa de televisión, empieza el cronómetro, hay X meses y me voy a ir. No sé si la semana 1, la semana 4, o voy a aguantar hasta la final. No quiere decir eso que seas mejor ni peor, eso quiere decir que es un concurso y que en algún momento te vas a marchar. Pero sí el hecho de decir, disfrútalo y sé tú mismo desde el momento en el que entras aquí, o sea, trata de relacionarte como te relacionas en tu casa, trata al máximo posible, ya sé que al 100%, pues es imposible, es que es imposible. Pero yo sí me hubiese dicho, oye, ya lo has conseguido, ya has entrado ahí, y ahora que sea lo que tenga que ser. Y no he sido capaz. La verdad es que yo, en mi caso, no he sido capaz. Así como te digo que en otros sitios que he estado, o en otro programa que he estado, he sido yo al 200%, porque era mi reto personal. Y me lo he propuesto. 5 años después, he dicho, si vas aquí, es para disfrutarlo al máximo y ser tú. Ser tú, como eres tú en tu día a día. Y evidentemente, pues, tratando de aprovechar al máximo esta experiencia, pero siendo tú. Porque tú en la casa de la gente vas a entrar y la gente va a empatizar contigo tal y como eres. O sea, tú, Paul, a lo mejor eres, pues, de una manera, no sé, esto me lo invento, pero a lo mejor pues, eres pues, más para adentro, más para ti, te gusta estar más aislado. Bueno, esto sí que lo he visto, ¿no? Que, es, por ejemplo, les has dicho a ellos, oye, chicos, a lo mejor al principio yo no me he relacionado pues, como me gustaría o quizá muchas veces
a veces somos nosotros mismos que tenemos nuestros pensamientos intrusivos, quizás, ¿sabes? No es lo que pasa alrededor, es que nosotros también tenemos que comunicarnos y compartir lo que nos pasa, porque es imposible que Lucas sepa cómo yo me siento si yo no le explico cómo me siento a Lucas. Yo no me puedo indignar, ¿sabes? No puedo decir, Lucas, es que claro, tío, si no te has dado cuenta y Lucas dirá, ya, chicas, no me lo has dicho. O sea, es que cómo te lo explico, ¿sabes? Entonces, el hecho de comunicarte y ser tú mismo y también pedir ayuda es algo que... Yo, por ejemplo, siempre he sido una tía pues que siempre se me ha visto como alguien muy fuerte, ¿no? Y bueno, Miriam puede con todo, no es así. A lo mejor sí que lo parece, pero realmente yo soy muy sensible, muy emocional, a mí me afectan mucho las cosas. ¿Qué pasa? Que me las trago todas para adentro, ¿sabes? Entonces, el hecho de no pedir ayuda hace que la gente no se acerque a ti porque dicen, no, pues no la necesitará, y no es así, ¿no? Y tú por dentro estás... Joder, si alguien me diera un abrazo, la verdad que ahora mismo me vendría de pingas. Pues es que si no lo dices, ¿sabes? Y tu apariencia es de, pues igual no lo necesita. Quizá no todo el mundo tiene, ¿no?, esa empatía o pues al final la responsabilidad emocional y el estar al lado del otro y también saber leer lo que le pasa al otro es importante, pero que uno sepa comunicarse también, ¿sabes? Y yo aquí pues no he sido capaz de eso, pero luego le he aprendido al salir y también viéndome, porque hay que ser autocrítico con uno mismo y hay que saber ver y valorar pues, lo que has hecho bien y muchas veces no lo he hecho bien, aquí o fuera, ¿no?, en mi vida. Y he aprendido mucho también y he madurado mucho y crecido con ello porque al final cada uno tenemos nuestro carácter, cada uno tenemos nuestra personalidad y eso está bien porque es nuestro sello, cada uno nos reconoce por cómo somos. Unos somos más extrovertidos, más mamarrachos, otros somos más para adentro. Todos somos personas, seres humanos, eso está bien. O sea, no todos tenemos que ser iguales, ni nadie le va a caer bien a todo el mundo, eso sería imposible. Está bien que seamos diferentes. Pero al final tú, por las experiencias de la vida, vas aprendiendo y vas limando. Que eso, una cosa es ser fiel a lo que tú has sido siempre, tu esencia, tu manera de ser. Eso no va a cambiar porque eso es tu ADN. Pero luego te vas limando con las experiencias de la vida y vas aprendiendo a gestionar tanto las emociones como las situaciones, como en cada circunstancia de tu vida, cómo te vayas sintiendo. Y eso es más importante que todo. Madre mía, la chapita que se estoy dando, ¿eh? Es como que cada cosa que decís tiene como guau, perfecto. Un nivel. Pero contadme cosas, ¿cómo sentís vosotros? ¿Qué tal estáis? Ay, pues bien. Bien. Todo lo bien que se puede estar estando nominado, ¿verdad? Ya, los nominados, ¿cómo estáis? ¿Tú cómo afrontas? Bien, bueno, la tercera ya. Está bien, entretenido. No me aburro. Pero bien, bien, la enfrento bien. O sea, siempre intento como pasármelo bien, si es la última semana, que sea la última semana, pero que sea la semana más top. Total. Y si es la última semana, pues irme tan feliz y contento como me hubiese pasado ayer o me hubiese pasado la semana anterior. Yo estoy muy feliz de haber compartido el tiempo este con estos mamarrachos. y nada, súper contento de la oportunidad. Sí. ¿Y tú, Paul? Yo la verdad es que estoy bastante bien. A ver, ayer llegué con ganas de tirarme por la ventana, pero claro, bueno, normal. Pero lo normal. Nada, y la verdad es que me he despertado bastante bien. Es que eso, ya es como, ok, estoy nominado, pues es lo que hay, voy a disfrutar de la semana, que si me voy, eso, me voy a gusto, quiero irme a gusto y quiero hacer una canción con la que sentirme a gusto de lo que he hecho y disfrutar de la gala del lunes, total, pase lo que pase, y que si me quedo, pues también quedarme con que haya disfrutado de la semana y seguir disfrutando de las que vengan, y ya está. Eso es lo más importante. Sí, eso lo hablábamos, y al final creo que eso ya no es el que esté nominado porque no es bueno, porque no es porque está, por descarte, porque, como decís vos, el jurado al final es la tarea y vamos a tener una gala buena, una gala mala, pero nada, yo creo que ya todos... Es que es eso, es que es el que el nivel de exigencia cada semana es mayor, cada semana sois uno menos y todos estáis impecables, o sea, puede haber fallos, puede haber, pues al final, mira, para gustos colores y para jardines flores, o sea, yo puedo tener un favorito, el otro puede tener otro, el otro puede, lo que sea. Al final la posición del jurado es muy compleja porque para ellos la responsabilidad es que la tienen en sus manos, ellos deciden, ¿no?, a quién sentar ahí, eso es una responsabilidad, o sea, para ellos es duro. Y luego que el nivel de exigencia, pues cada semana es mayor. Entonces, al final muchas veces tú dirás, pues yo no entiendo mi nominación. Pero claro, al final igual no es que ha sido tu peor actuación en las 6 galas que llevas, pero es que igual pues tu evolución dentro de este programa, que se entiende que tiene que ir creciendo y que al final pues tienes que ir mejorando y aprendiendo y plasmando todo eso encima del escenario porque es un concurso,
y no te puedes permitir quedarte estancado, no te puedes permitir, no, siempre tienes que dar más. Y eso, pues al final de repente dicen, bueno, pues esta semana te ha tocado a ti, pues porque, claro, porque sí, ¿no? Porque lo he visto, tu evolución semanal no ha sido la que esperábamos, o quizá, pues no he visto ninguna evolución en ti desde la gala 3 a la gala 7. Y entonces, pues nos vemos obligados a hacerlo. Eso muchas veces en nosotros también nos da un impulso de decir, vale, pues me lo tengo que currar más, tengo que darlo todo de mí, pero nada va a cambiar. O sea, que decir, vosotros vais a seguir cantando igual de bien, claro, y como habéis llegado, os vais a marchar. O sea, a mí me ha pasado una cosa también, que es que cuando yo me fui de aquí, yo tenía la sensación de que no tenía ni idea de nada, no valía para cantar y no había aprendido nada. O sea, esa fue mi sensación cuando yo salí de aquí, porque yo entré en bucle y era como, Dios mío, ¿pero y ahora? O sea, yo entré en una barrena. Y al salir, hasta que hice un clic de decir, o sea, las clases de Mamen me habían servido para muchísimo. Todo se había puesto en su sitio. Es como cuando a un niño pequeño le dicen, tienes que estudiar esto. Y el niño pequeño dice, si es que esto no vale para nada. Sí que vale. Igual no lo ves a la semana, a las dos, a las tres, a las cuatro. Me lo cuentas dentro de tres meses. Ya verás cómo dentro de tres meses, haciendo esto que te parece una tontería, lo vas a ver, ¿no? Pues eso, exponencialmente mucho más grande, pero una sensación así, un poco de que de repente tienes tantos inputs de profes, de jurado, los propios compañeros, lo que tú le puedes preguntar a tus compañeros, oye, ¿tú cómo me has visto? Yo te he visto bien, tía, ¿sabes? Es que al final esto pasa, que luego llegamos a las habitaciones y es como, pero tú, ¿me has visto esto? Pues yo no sé qué, y entonces es como que tu cabeza, mucho input, entonces no digieres, no te da tiempo, porque esto no para. Tú tienes que digerir lo que te dicen, tienes que seguir currando, tienes un tema nuevo, te tienes que aprender la letra, es un coñazo. Tengo baile, viene Vicky, te enseña la coreografía. No asiento nada a mi cabeza. Son tantas cosas que es como, well, estoy un poco perdida, chicos. ¡Un momento! Fuera, ¿sabes? Entonces, cuando sales de aquí, de repente sales al mundo real otra vez, han pasado muchas cosas, todo está igual, pero no tan igual como cuando entraste, porque cosas van a cambiar. Entonces, de repente, a mí me ha pasado que era como, no tengo ni idea de nada. De hecho, no sé si sé cantar, imagínate, o sea, de repente es como, espera un momento, ¿sabes? Luego todo se coloca en su sitio, porque nada es tan importante, ¿sabes? Todo es relativo. Al final, vosotros ahora mismo, esto es como el que está surfeando una ola. A vosotros os va a venir una gigante a la vez a todos. Esa ola, no sé si sabe surfear, todos medianamente sabéis subiros a la tabla, ¿no? Os subís todos. No, es que yo no sé surfear mucho, bueno, pero tú súbete a la tabla, os vais a subir todos a la vez. Y todos vais a surfear esa misma ola. Al final, unos caen por el camino, otros entran en bucle, otros... Todos, cuando lleguéis a la orilla, vais a empezar de cero, con vuestra tablita y con lo que habéis aprendido durante esa ola que os han puesto a todos a surfear a la vez. ¡Guau, qué bien explicado! ¡Qué metáfora! Entonces, ahí es donde verdaderamente importan las cosas, donde estaréis. Los que queráis escribir canciones, de qué queréis escribir, de qué manera os vais a poner en la tabla. O sea, eso lo vais a decir cada uno de vosotros. Mejor yo surfeo mejor con la rodilla flexionada, no lo sé. Y Kiara no, porque Kiara lo hace mejor de otra manera. O sea, os van a dar la técnica, os van a dar las herramientas, os lo van a dar todo aquí. Y igual no sois conscientes ahora mismo, pero cuando salgáis y os veáis en la orilla solos, cada uno va a tener una ola diferente. Y vais a salir incluso en momentos diferentes a surfear. No todos vais a coincidir a la misma hora, porque algunos estaréis en una discográfica, otros quizá no, o todos sí, pero luego con el tiempo no. Ahí está la clave de todo. Cuando empecéis vuestro trabajo individual, cuando empecéis vuestra carrera individual, que tengáis claro hacia dónde vais, que os toméis el tiempo que necesitéis, que no importa. O sea, nadie está con un cronómetro. O sea, no. Yo quiero hacer esto porque me apetece, pero no tengo claro por dónde voy a ir. Pues tómate tu tiempo para preguntarte a ti mismo de qué quieres que hablen tus canciones, por qué. Y si pasan tres meses que no se te ocurre nada, no quiere decir que seas mal autor. Quiere decir que a lo mejor ahora no es el momento, porque has vivido cosas que no te sale nada, ¿sabes? O sea, a mí me han pasado... Yo también me he arropado de gente que me ha ayudado, y eso es bonito también, arroparse de gente que te haga aprender en el camino, que te haga mejorar. Y gente que está fuera y que os ha visto, seguramente pues, os dirán, oye, pues esto, eso es válido y bueno todo. O sea, que os empapéis de todo lo que os digan. Pero a partir de ahí, vosotros sois dueños, y los que vais a coger las riendas sois vosotros. Eso es súper importante que lo tengáis claro, y que no tengáis prisa de nada, porque la industria musical está ahí para todos. O sea, y yo creo que a día de hoy todavía se ve más. Las redes sociales, las plataformas digitales, todo. Todo está al alcance de todos. Y no hay prisa de nada.
y todo, que tomarse la calma necesaria para saber qué quiero hacer encima de un escenario, cómo lo quiero plasmar. Yo siento que algunos de vosotros lo tenéis clarísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, por ejemplo, la sensación desde fuera de que Alex, por ejemplo, tiene claro hacia dónde quiere llevar su carrera musical si saliese aquí mañana y le dijese vamos a hacer un disco. Pero a lo mejor otra persona no, y no pasa nada, es igual de válido. Que hagáis un análisis y decir, bueno, pues yo ahora... Porque a mí me ha pasado muchas veces el síndrome del impostor. De decir, hostia, tío, es que yo no sé si ahora mismo estoy preparada para esto. Y mira que llevaba años queriendo estar aquí. Pero luego a lo mejor te encuentras con una cosa que dices, pero yo, ¿valgo para hacer esto? No lo sé. Eso es un trabajo. Y eso está bien que os arropéis de vuestra familia, de vuestros amigos, de vuestra gente. Y que os volváis a sentir a gusto en casa y decir, ahora voy a hacer lo que quiero hacer. Me voy a tomar mi tiempo. Esto me gusta, esto no, probar, equivocarse. Está bien equivocarse. Yo he aprendido mucho más de mis equivocaciones que de mis aciertos. O sea, cuando lo haces bien, todo el mundo va a estar para darte una palmadita en la espalda y decirte qué bien lo haces. Cuando lo haces mal, vas a aprender de ello. Y vas a mejorar y te vas a salir de tu zona de confort. Es lo mejor que te puede pasar. Aquí, este es el momento de salir de la zona de confort. Porque aquí vas a poder fallar, vas a poder seguir aprendiendo. Es el momento. Y luego en tu vida real lo vas a hacer mil veces. Pero bueno, a veces el margen de error, según la circunstancia de tu vida, pues no es tan amplio. Pero bueno, todo relativo. Bueno. Cierto, que es diferente. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo me queda, súper? ¿Cómo que súper? ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. ¡Hola! Vamos, venga, pregunta. Martín, pregunta. Pregunta, Martín, ¿qué vas a preguntar? ¿Me enseñáis la academia? Pues sí, perdón. Es una chorrada de pregunta, que ¿cómo fue para ti sentir que, porque hiciste todo el programa entero y ahora hasta la final, sí, cómo afrontaste decir, ostras, he hecho todo, ¿sabes? Como el sentimiento, no lo sé. O sea, ¿cómo afrontado, cómo dices, sentimentalmente? Verte a ti misma, decir, ostras, he hecho todo el programa, orgullosa o decir, ostras, no siento que, ¿sabes? Es que esto es muy relativo, porque sí estaba orgullosa de haber pasado por aquí, pero emocionalmente sentía como cierto rechazo a verme y rechazo a lo que había pasado aquí respecto a mí. Luego, al salir fuera y sentir todo el calor del público y toda la gente, que hay mucha gente en casa que habrá empatizado con vuestra manera de ser, con cómo sois vosotros y todo, sentir eso a mí me ayudó muchísimo, porque aquí estáis aislados. Aquí lo máximo que tenéis, entiendo, que es solo el calor del público del plató. Y que okay, es muy relativo. Aquí estáis, por ejemplo, tenéis más conexión con el exterior porque salís a OT al día, ¿no? Os llevan a los nominados. No, pero eso son los nominados. Solo los nominados. Bueno, y los favoritos, el nómada. También. Pero al final es todo muy relativo. ¿Cómo te ves cuando salgas de aquí? Tampoco es la realidad total, ¿sabes? Yo emocionalmente no estaba bien cuando salí. O sea, no te voy a mentir. Pero que yo no haya estado bien no quiere decir que tú no vas a estar que flipas. Cuando salgas y te veas y digas, wow. Yo quería hacerte una pregunta también súper rápida. Me interesa mucho cómo te tomaste tú, o sea, emocionalmente aquí, como que viviste una cosa un poco rara, al salir, ¿cómo lo afrontas? ¿Y cuánto tiempo sientes tú que necesitas para volver a ti? Yo he necesitado mucho tiempo. Y de hecho, yo he vivido la gira de Operación Triunfo que no me he dado ni cuenta. Y eso es maravilloso, o sea, eso es una aventura, eso es un regalo que aquí te dan y dices, ¡fua! O sea, yo he visto un Bernabéu lleno que no me pertenecía a mí. Aquí a la única que va a volver a ver un Bernabéu, no sé si lo puedo decir, lleno. ¿Sí? Es doña Aitana, o sea, ella lo va a volver a ver lleno. Y eso, cuando nosotros lo vivimos, yo era plenamente consciente de que eso a mí no me pertenecía. Wow. Y eso es una experiencia. Estaba detrás viendo a Maya y Alfred cantar y yo decía, wow. Pero eso... ¿No te pertenecía por qué? Porque yo sentía que... No, ah, porque es lo que tú sentías. No, claro, yo sentía, sí, hablo desde mi percepción, sí, vale, que a mí, pues eso no me pertenecía. Bueno, en cierto modo, pertenece a pues, okay, venimos de la marca de Operación Triunfo, ¿no? O sea, por llamarle así, ¿no? Pero nos pertenece a los 16 por igual. Vale. Esto es algo que hemos creado juntos, que es una marca nuestra, ¿no? Que nos pertenece a todos por igual. No sé si me estoy explicando bien. Al final, no es tuyo eso, ¿sabes? No es tuyo ni... No es... No. Pero formas parte de... Formas parte. Y eso también está bien separarlo. Uh-huh. Porque como Aitana ahora ha conseguido llenarlo sola, eso es espectacular. O sea, y tampoco creo que Aitana en ese momento haya dicho, esto dentro de 6 años lo voy a hacer sola, ¿no? Yeah. Pero es brutal y le ha pasado. Uh-huh. Y lo ha pasado porque lo ha trabajado y lo ha madurado y lo ha conseguido. Y eso es espectacular. Eso es brutal. Pero vivir eso
es una aventura que tú muchas veces no eres ni consciente de que lo estás viviendo. Y que seáis plenamente conscientes de todo lo que vivís es muy complicado. Pero que lo intentéis es maravilloso, porque luego os acordaréis de muchas más cosas de las que yo me acuerdo. Porque yo lo he vivido tan rápido y sin ser plenamente consciente que hay muchas cosas que me preguntas y no me acuerdo. Y creo que Amaya os lo dijo el otro día, que había muchas cosas de las que no se acordaba. Y que, aunque quisiera explicaroslas, no me acuerdo. Sí, a nosotros nos pasa, que llevamos aquí dos días. Bueno, dos días, 40. Pues imaginaos cuando pasen seis. ¡Enseñadme la cadena! ¡Vamos! Vas a tener que perdonarnos, ¿eh? Si están las cosas un poco crazy. Nada, no os preocupéis, éramos igual de desastre todos. Empatizo muchísimo con... La terraza, tengo entendido que es igual. Sí, la terraza son... Sí, todo esto no, esto está chulísimo. Eso es más cómodo de lo que parece, ¿eh? Sí, ¿eh? Te lo digo. Y no lo utilizo. Pero no se mueve ni nada, ¿no? No. Bueno, ¡guau, qué foto! ¡Chuli! ¡Oh, my God! La verdad es que está todo chulísimo. Esa cocina sí tampoco la teníamos. Está muy la cocina cambiada, ha sido, ¿no?, muy alabada, sí, por lo visto. Sí, sí, porque claro, tenía ahí antes el pasillo que llevaba. Total, daba directo a las habitaciones que siguen estando ahí. Oh, sí. Lo que pasa es que esa es la parte más conflictiva en cuanto a la limpieza. Bueno, no pasa nada. Pero bueno. Lo perdonamos. Me encanta tu outfit. Muchas gracias. Muy guapa. Muy tú, en verdad. Sí, ¿eh? Yo la veo. Ella. ¡Corre! ¡Qué horror! ¡Que me echan! Bienvenida al desahogo. Oye, esto es chulísimo. Los tocadores. Tenemos una tradición. Patrocinado por Maybelline. Tenemos una tradición. ¿Qué es? Preguntar. ¿Cuál era tu cama? Esa es la tradición, preguntar tu cama. Es muy importante esa pregunta. Mi cama era, vale. Como diga la primera, de la izquierda ya me cago. Entramos así al fondo. Sí. Pues. Esquina a esquina, sí. Vale, esas no, la de este lado de pared, la siguiente, o sea, es decir, la primera no, la segunda, sí. Tampoco, la tercera. La de la Yara. Abajo. ¡Olé! La Yara. ¡Olé! Sí. Oye, de primera a la izquierda. Chulísimo, ¿eh? Nunca duerme la ¿Y quién tenías? ¿Otro lado? ¿Quién tenías? No, no, la segunda. Ah, vale, la vale. ¿Quién había arriba de ti? O sea, entre la última y la que tú estabas, ¿quién había ahí? Que nunca nadie la dice. ¿Encima? No, abajo. O sea, donde tú estabas... Detrás tuya. Detrás y delante tuya. La segunda para la delante. Sí. Sorpresa. Y a la derecha, Raúl, ¿no? Raúl. ¿Y a tus pies quién estaba? Raúl. A tus pies, aquí, toda España. Cabeza con cabeza, Roy. A tu vera, ¿quién había? ¿Y a tus pies? Mireya, si no me equivoco. Enfrente. Mireya aquí, Amaya. Mireya en mi madre mía. Qué lío, chicos. Seis años. Ya. Yo me acuerdo que todas las camas, no sé qué. ¿Amaya de 18? ¿Y tú qué tal ayer? ¿Cómo te sentiste? Nadie ¿Eso qué tal? Me sentí bien, al principio un poco nerviosa porque también sentía como mucha responsabilidad hacia vosotros y con mucho respeto, ¿sabes? No pasa nada, amor. Pero bien, me sentí bien, me sentí bien. Luego ya cuando le hablé a Juanjo ya estaba un poco más suelta. Cuando le hablé a la pobre Nayara estaba, que era un flan. Que lo hiciste súper bien. Y sale el piano aquí muy mona, sí, es cookie, sí. Ah, vale, porque se conecta. Exacto. El estudio de grabación lo tenemos en la sala de Manu. Sí. Siempre dice lo mismo. Me vale. Sí, siempre. Esto porque está, nadie se es que estoy yo al principio, ¿no? Sí, es grande. Porque está mojado el suelo. A todo el mundo le pasa. Eso porque busca los reconocimientos y no lo ha encontrado. Cuatro horas. El estudio está en la sala de mano. Y el estudio de grabación ahí. Claro. Sí. Sí. O sea que... Lo malo es que los días de estudio no podemos ensayar en blanco música fuerte. Esto está diferente también. ¿Aquí hacéis las bucales? Está cerrado. Ahora sí, la verdad. Ahí está el estudio. Por eso los viernes hay que ensayar bajito, aquí no se puede entrar. No se puede entrar aquí, es un poco putada. Pero bueno. Vamos a enseñarle la sala de Abril, que es nueva. ¿La sala de Abril? Esa es la nueva. Sí, que es. Y es súper grande y súper chula. Que creo que ahí es por donde entraba Ian. Sí, porque hay agua ahí. El charco. Está hecho pis. Está chulísima. Perdón. Que no encontraba. Qué pérdidas de orina. Vale. Es enorme. No, esta es enorme. No, dijo que este era el pasillo. Se conectaba con la entrada y se iban directo acá. Aquí la gente viene a echar la siesta. ¿Vosotros echabais mucha siesta? Yo no soy de siesta, la verdad. Yo tampoco no soy mucho, pero aquí un poco. ¿Te estás echando tú más que yo? Yo soy andaluza. Yo soy de pocas siestas, pero cuando tocan, en ese sofá. También es que es la sala más aislada. Por lo que es la que menos ruido entra.
Forma genial aquí. ¿Cuál era tu sitio? Es un poquito de sueño, Martín. ¿Cuál era tu sitio favorito de la academia? O sea, ¿cuál era como tu safe place? Yo es que sabes que pasaba mucho tiempo en los boxes estos. ¿Ves? Yo también soy de boxes. Mucho tiempo. Sí. Hace un calor en los boxes. Hace un calor. Por eso. En los boxes. Hay que estar todo el día pidiendo, por favor, podéis poner el aire y luego podéis poner la calefacción porque no hay tiempo. Bueno, no tanto, no tanto. Oye, creo que me voy a tener que. Y dormí ahí. Tendremos que sacarnos una foto antes de ir. Eso. Voy a tomar algo antes de entrar. Eso, eso quiero decir. Quiero que nos cantes algo. Ya que no me lo pedís. No, adiós, Nayara. No, porque me apetece sentarme aquí con vosotros. Cantanos algo, por favor. Es que me estoy viendo que me va a echar la Noé. No, súbelo. ¿Cómo pesa? Súbelo. ¿Tres minutos? Sí. Para sacarnos una foto y todo. Por cierto, me encanta la línea roja. Lo escuchando de entrada, me encanta. ¿En serio? Sí, me encanta. Bueno, no os voy a cantar esa, en verdad. Me apetece cantaros esta canción, pero por un simple motivo, en verdad. Esta canción la compuse a mí, porque creo que también el autocuidado es súper importante y que seáis conscientes de ello, que os cuidéis, que os creáis a vosotros mismos por cómo sois y que al final el camino que vais a dejar, las huellas que vais dejando, va a ser lo que va a quedar de vosotros, ¿sabes? Entonces esta canción, pues, no, ya me voy tranquila. Thank you.
Verónica. Ay, pues a mí yo creo que ya se me ha quedado para toda la vida. No, ella se ha ido de aquí y me se ha olvidado de ay, esto. Ay, Mari, perdón, no es. Venga, ponernos aquí, que os hago una foto. Hace calor, ¿eh? Sí. Escúchame, sí, un caloret manejáis aquí. Caloret ayer. ¿Nos ponemos ahí? Sí. 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 Ay, pues sale el 23 de febrero. Caloret ayer. Sí. Y veniros, bueno, estamos de gira este año, o sea que estáis invitadísimos. Veniros cuando queráis, me escribís y estáis invitadísimos. ¡Estamos en Zaragoza! ¡Olé! ¡Venga, muchachos! O sea, que eso, que se nos pase la tarde. Me escribís un mensajito y os invito. Te llevo vino para todo el equipo. ¡Olé! A ver, Julay. ¿Otra? Y una vertical, por si acaso. Eso, una vertical. Pastori. Es que de verdad. Claro. Os daréis de cría. Estoy grabando un vídeo. Bueno, un reel. Muy bien, cariño. Venga, que estoy, soy más sapastra. No, he estado grabando vídeos todo el rato, ¿eh? Ole. Bueno, para el challenge de TikTok. Venga. Mari. Oye, que ha sido un placer conoceros. Un placer. Tenía muchas ganas de venir a visitaros y hablar con vosotros y conoceros en persona. Sois guapísimos. Oh, pues tú. O sea, en la tele ya sois guapos, ¿vale? Pero en persona más. Y que me ha encantado conoceros y estar aquí con vosotros. Muchas gracias por acogerme. Gracias. Gracias a ti por venir. Por eso. Ay, muchísimas gracias. Está bien, gracias por los disfrutad consejos. Mucho, Pato, aprovechad. Y lo bien que ¿vale? Una cosa, en la sala de ensayo hay un charco de agua. Mi culpa, mea culpa. Miriam, otro abrazo, porfa. Otro abrazo. Mucha energía para esta semana. ¿Vale? A tope con todo. Sí, claro que sí, por supuesto. No. Olé, gracias. Mil gracias a vosotros. Muchas un placer. Gracias. Al Fufa. Gracias de corazón. Montón, muchas gracias. Vaya visitada, de verdad. Muchas gracias. Es que eso se lo digo cuando estabas ahí, ojalá venga mañana. Ojalá venga mañana. Sí. Y dijimos a Noé. Va, que es que no nos va a dar tiempo, venga. Va, que esta se más enrolla a hablar y se no para. Sí, sí. Yo también quiero una. Que además vamos iguales. Vamos. Igual, iguales. Vamos las tres. Va. Va. Ya adiós, me la llevo. Gracias. Venga, gracias, vale. Guapísimo. A tope con todos. Chao. Gracias. A vosotros. Chao. Voy a hablar y no pasa. Efectivamente, estoy ya no. Ay, muchas gracias. Igual si vuelvo. Pensando en vuelvo. Chao. Chao. Lo, estás pensando lo bien que habla. Literal. Guau, chavales, que podía escucharla todo el día. ¿Eh? Como Godin Love estoy. Qué maja.